ingresan en varias dependencias, me confirman, en varias viviendas se va a ingresar de momento 9 de los que están en el costado donde se produjo el boquete, por donde salieron los reos, ya están ingresando en algunas casas, van a conversar con las personas. Esto se hace en base a algunas informaciones, hay algunas casas que están marcadas, ¿verdad? Y de donde se van a levantar evidencias como teléfonos celulares. También podrían haber demorados en el caso de que aquellas personas puedan aportar, ¿verdad? Se estuvo conversando en estos últimos 2 días con algunos moradores. Ahí, por ejemplo, ingresan en una segunda casa, mientras los demás efectivos policiales también rodean lo que es el perímetro de la cárcel en todos sus puntos, ¿verdad? Todos los puntos que van a ser visitados por los investigadores ya fueron identificados en los últimos 2 días, y un trabajo también que se realizó toda la madrugada, don Oscar Santiago, una información que no se podía dar a conocer, evidentemente, para no entorpecer la investigación, pero esto comienza y vamos a ver si es que realmente se encuentra algo, si es que se puede lograr conversar con alguien que aporte, que diga que vio cuando salieron, o bien se incauta el teléfono celular y se ve, si es que por lo menos se puede dar con la mayoría o la mayor parte de las personas que se fugaron, Santiago. Y ahora sorprendidos, todavía sorprendidos, porque no se esperaban, ¿verdad? Ya que estuvieron haciendo recorridos. Comisario, ¿podría explicarnos en qué va a consistir este procedimiento? Bueno, primero un rastrillaje general de esta zona, teniendo en cuenta que tenemos como referencia a la penitenciaría y hay muchas versiones sobre este lugar. Es un lugar que muy poco acceso se tiene como para revisar la forma que este. Tenemos un oficio judicial, aparte de eso tenemos, estamos acompañados del Ministerio Público. ¿Tiene información de que algunas personas pudieron haber visto hacia dónde se fugaron, comisario? Y también justamente los personales técnicos están justamente en eso. Ahora, según lo que ustedes pudieron analizar, existen varias vías de escape en los alrededores, comisario. Sí, muchísimo. Ayer hicimos una hoja de ruta, la posible hoja de ruta por donde ellos se fugaron, utilizaron bombas. ¿Hay muchos accesos de salida? De salida, según... tenemos un circuito cerrado del Ministerio, circuito cerrado del sistema 911, donde no le captó, la cual pudimos deducir de que utilizaron como ruta de escape, más o menos camino a la Fortuna, se llama un lugar, más o menos que tiene acceso ya como para irse donde se había quemado los vehículos. ¿Está coincidiendo todos los datos hasta el momento? Sí, justamente los personales técnicos trabajaron para eso. Comisario, ya tenemos una posible ruta de estos reclusos, en base a eso están haciendo este despliegue. Sí, justamente ayer hicimos los trabajos técnicos y también observamos las cámaras del circuito 911. Bueno, seguimos viendo entonces aquí los trabajos, las viviendas están siendo verificadas.